Des del Congrés, el diputat de Podem, Juan Pedro Illanes, considera agredolç el possible pacte si Matas pot eludir noves penes de presó. La jutgessa i diputada del PSOE, Margarita Robles, diu que Mariano Rajoy haurà de donar explicacions i Ciutadans critica que s'estigui negociant un pacte. El Partit Popular demana respecte per la justícia. Es agridulce porque que Jaume Matas, que es un delincuente confeso, que ya ha cumplido una pena de prisión, que va a reconocer varios delitos, no entra en prisión, creo que para la sociedad de Baleares no es una buena noticia. Pero por otra parte, el hecho de que Jaume Matas vaya a tirar de la manta en el tema del hospital de Sonspases, que es un hito en el tema de financiación ilegal del Partido Popular, creo que es muy importante. El propio señor Matas, que tuvo un cargo muy importante en el Partido Popular, reconoce o va a reconocer la corrupción, y ahí habrá que asumir responsabilidades, y entiendo yo que Mariano Rajoy tiene mucho que explicar y tendrá mucho que decir. El hecho de que se puedan llegar a acuerdos por lo que presuntos corruptos, o en este caso de que hubiera un acuerdo, serían pues ya corruptos condenados, puedan librarse de la cárcel en base a esos acuerdos, pues nosotros no lo compartimos. Creemos que es bueno que el señor Matas tire de la manta, pero creemos que es su obligación como ciudadano colaborar con la justicia. Eso creo que son temas de los jueces, que son los jueces los que deben resolverlos y resolverlos con absoluta independencia. Yo en ese es un tema que me va a perdonar, pero no quiero entrar.